Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy domingo 26 de mayo del 2024. Estamos aquí en Sin Gringolas, casa llena. Hoy cerramos el cartel con el clásico Vuelve Candy Ben, su novena edición. Gracias por estar ahí. Y tenemos casa llena literal. Está el duro aquí. El primero que te voy a presentar es el que no se ve, que es mi productor, el gran Mateo. Que no quería que fuera anunciada su presencia, pero ya lo hicimos. Está aquí el pana. Ya los chavates, monstruo. Tenemos aquí a mi pana Eric Betancourt. Eric, desde la casa prácticamente. Gracias por estar aquí otra vez. Me tenías en el olvido, pero ya estamos aquí de nuevo. Que no me gusta molestar. Saludos a ti, a los muchachos del Fantastic 4 y a todas las fanaticadas de Sin Gringolas. Gracias como siempre por estar aquí. Y Fantastic 4 Racing, ¿verdad? Correcto. Lester Sánchez y Jared Sánchez. Están aquí en Orlando, ¿sabes? En Orlando, tú sabes. El que más chavo tiene y después. Y el que más chavo va a tener. No, importante. Gracias por estar aquí. Primera vez y que sea la primera vez de muchas. Lester, ¿verdad? Este establo es prácticamente nuevo, ¿no? Sí, en octubre del 22 obtuvimos la licencia y en diciembre del 22 se reclamó el primero, que fue mentiroso. Que ganó, ¿verdad? Estuvo 7 meses parado y tanto Eric como el doctor Bozzo hicieron un milagro y a los 7 meses volvió a correr. Y corrió 7 veces con nosotros, el más que ha corrido con nosotros, ganó su penúltima y después la lesión que tenía se recrudeció y lamentablemente ya... ¿Y llevan tiempo siendo, sabe, hípico? Yo desde el 1981. Tengo 50, cumplo 54 horas desde que tenía 11 años. Pero nunca me había metido a este otro lado, a través de un amigo en común que estudió con él, Jesús Guadalupe Jr. Él fue a la boda de él y yo me acerqué y dije, oye, ¿cómo lo obtuviste? Y me dijo y nos puso en contacto con Fernando y ahí entramos. So, tú quizás no estuviste toda tu vida en la hípica, pero Jared sí ha estado en la hípica. Sí, yo me acuerdo, bueno, siempre dije, yo ensayando y digo, bueno, sí. Venimos para acá, a decir por lo menos un par de caballos. El que siempre vino a la mente primero, y no necesariamente porque era mi favorito, pero sí, no sé si fue el primero que vi, Triano, ese siempre. Muchacho. Triano, Golgif, criador, muy estriado, portentoso. Tiene buen gusto el pan, ¿eh? So, eran buena hípica. Claro. Y nada, desde chiquito venía. ¿Y nunca te llegó a ser jockey? Porque el primer pensamiento de un chamaquito, yo quiero ser jockey. Pues mira, en octavo grado yo todavía medía 4'11", yo jugaba béisbol y yo pichaba. Yo me acuerdo que los bateadores, todos bien altos, y me miraban los pies. Porque papi era el apoderado del equipo y nosotros, pues tenías el uniforme y estaban todas las cajas salidas de adultos. Y mira, ¿y esas de quién son? No, esas de Jared. Pero 6'4". De entre octavo y 10, pues ahí fue que crecí. Y es un punto como que, bueno, si me quedo chiquito, yo me meto a jockey. Porque mi jinete, y todavía, favorito de Edwin Castro. Uf, en ese tiempo estaba Alexi Feliciano también. Y sé que tenemos una foto en algún lado en casa atrás. Yo chiquitito, al lado de ellos. Porque han sido 2004, por ahí. Vivimos en un traqueo matinal y entonces le tomó una foto con ellos dos. Sí. Y para mayor coincidencia, la primera victoria del establo fue con Edwin Castro. El Tiger, no, yo caso. No, eso es algo que nunca, yo sé que nadie se le va a olvidar su primera, pero que haya sido con el jockey preferido de uno, eso no tiene nombre. Fue con Orientado el 29 de junio. ¿Eso es de ustedes también? Orientado, sí. Lo reclamamos el 2 de junio y el 29 corrió, ganó y nos lo llevaron. Pero corrió esa primera. Están vendiendo, eso es lo importante. Y pues mentiroso, no dio otra. Y pues ahora tenemos una potranquita que teníamos mucha ilusión con ella, ha tenido varios problemas, pero en esa cuadra parece que logran mucho adiós porque hacen milagros. Y por lo menos está corriendo. En la primera fue una carrera, pues, diríamos que pobre, pero la segunda ya mejoró. ¿Cuál es esa? Emaluna S. Emaluna S, que son los nombres de la primera nieta mía, y la segunda, Emma es la primera, Sánchez. Luna es la segunda, que es la hija de él. Ya, qué bien, qué nítido. Y el Fantastic Four, el nombre, ¿verdad? Siempre me llama la atención, el origen de los nombres, ¿por qué se llama así? Yo pensé en la película rápido ya, porque debe ser que es fanático de la película. Lo más común, pero desde que ellos se criaban, ellos fueron excelentes. Cada padre habla bien de sus hijos. Dice ellos, pero sí. Sí, son 4 hijos varones. Fueron excelentes académicamente y siempre hicieron las cosas como Dios manda. Y siempre les llamé así. Inclusive, pues, el primero ingeniero mecánico graduado de Mayagüez, CPA. El tercero se graduó de doctor ahora en junio, ahora en la graduación la semana que viene.
Y el cuarto está terminando la maestría para hacer CPA. Así que mi esposa y yo, que somos gente común de pueblo, ella es de Corozal, yo de San Juan, que nunca tuvimos los recursos, pues pudimos, gracias a Dios, ¿verdad? Y Dios por delante, pues echarnos para adelante y ahora esperamos. Mi meta con esto fue algo parecido a lo que pasó con Conderama y con, y con Diego Conde y con Marinés, que ahora tiene al Conderama. Que yo le digo a ellos, a lo mejor yo nunca veo un caballo mío ganar un clásico, pero a lo mejor ellos sí. Y si yo estoy siete pies bajo tierra y ellos no ganan, ellos van a escuchar mis gritos. Así que yo espero que en algún momento, en los cuatro, el único hípico es él. Pero pues, tengo fe de que poco a poco. Y supongo que los otros hijos de usted van a estar viendo el programa, ¿verdad? Sí, el de Georgia debe estar viéndolo seguro. O sea, aquí es que se va a enterar que ya eres el favorito, para que sea. No, yo lamentablemente creo que ellos tienen un atisbo de eso, porque mi deporte es el baloncesto, no el béisbol, y estuve 10 años siendo apoderado de equipos de él. Hasta cáncer de piel me dio de tantos son que cogí. ¿Tú eres sobreviviente de cáncer? Dos veces de cáncer de piel. Qué bien, wow. Qué duro. Y pues nada, para donde yo. Y ahora pues nos tocan los nietos. Que tenemos tres nietas y un nieto. Ahora se vio la nena. La nena que no te dio de hija. Ahora son nenas. Y el nene no creo que pueda ser ni jockey de elefante porque está pero huge. Pero tiene como 15. Mira, aquí está el productor haciendo su presencia. Tiene 15 nietos. Ah, espérate, déjame aprovechar la coyuntura. Este es Mateo que está hablando aquí. Está diciendo que su abuelo tiene como 15 nietos. Y este mensaje, espérate. Espérate, muñeco. Este mensaje es para ti. Es José Ramón Medero. No molesta aquí, que él está preocupado y dice, mira, ese nene que está, deja, tiene el pin loco ahí en el estudio. Tranquilo, papi, tranquilo. Él molesta, tú sabes que él molesta, pero está. O sea, el alma del estudio. Estamos bien aquí. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo cuando tú trajiste a él. El mío, sí. No, papi, no, un angelito, ese nene ni habló. Calladito ahí, sentadito ahí, emportadito. Y yo decía, adiante, mi nene, no, yo creo que no puede hacer eso. Mira, abuelo, para mí es que sale la diversión. Ah, ahí está. Okay. Oye, es el alma de la fiesta. Le pones pique. Sí, no, el tipo. Si traigo a Luna que tiene año y medio, se cae. Se derrumban esto aquí. Oye, y en esto de la pega en los caballos, porque ustedes son estudiosos, me imagino que le han tratado de buscar la vuelta, que se dio a la revista, a ver, ¿se te da bien en el handicap? Sí, vamos, tiempo. A él se le da bastante bien, a mí pues más o menos, yo me pego a él, pero él se le da bastante. Si no, de la manera que lo hacemos él, yo le envío. Cuando decidimos que vamos a jugar, esta es mi recomendación y es básicamente screenshot de esto y ahí está marcado. Y él me dice, ¿por qué te gusta este caballo? Y nos ha pasado varias veces, no siempre, que dice, no mira, pues quita ese. Y típico, cuando quita un caballo añade otro, a lo mejor, diablo, mira, ese nos tumbó. No siempre pasa, pero hay veces que uno ve revistas y todo y a veces que uno dice, no, me voy por el programa y le va mejor. Porque y te, uno y te empieza molesta, te molesta, mira Eric, ¿tú qué estás ahí? ¿Te gusta? Fíjate, no. A veces le ha visto un par de veces, pero no. ¿Sabes algo? Ya son unos handicaps probados. Ahí cuando yo los vi llegar, tablet, papeles, revistas, yo dije. No, lo primero. Yo no traje ni los teléfonos, mío, traje yo. Yo dije, venga, ¿qué programa tenía Eric? Ni programa llegué con no, mira, ni lo, programa llegué. Lo primero yo. Que yo hago, yo chequeo. Y este es el orden. Ahora, ¿verdad? Eric Betancourt. Ah, no está. Ah, perfecto. Bien. Y le juega todos los Derek. Sí. Todos los Derek yo los juego, ¿no? Porque. No es porque esté aquí, la mayoría van bien preparados y claro. Tienen un chance del porciento. No, por todo eso que todos van súper preparados y si ve el porciento de victoria, están. Hay otra cosa que oye, créeme, ese es el consejo, si ve uno de Eric, sí. Incluyelo. No, créeme que si Eric no fuera ganador, no lo invitaba al programa. Bueno, estamos ready, ¿verdad? Para esto. Seguro. Gracias a la gente que está ahí, dele like, comparta. ¿Cuántos likes tú quieres, Mateo, hoy? No, la otra vez vino como, ¿cuánto fue? De 10.000, le dieron para mí. 100 likes. Que llega a 1.000. No. Vamos a ver 100. No van a llegar. 100 likes por Mateo que está aquí. No por mí, por Mateo. Saca las manos que se da ante la cámara. Mira, muchachos. No, el no está aquí, no se escucha, aquí. Ah, pues 1.000. Ahí va. Bueno, vamos para encima. ¿Cómo hacemos? ¿Quieres empezar tú? Que empiecen los muchachos. Pues yo quiero. Debutando. Sí, pueden empezar ellos. Va a empezar tú, Lester. Por seniority, vámonos por seniority. Por seniority. ¿Era que tú tienes la edad de mi hijo mayor? A ver, una piedra, papel o tijera, el que gane, empieza primero. No, ya decidimos que le esté el papi. Bueno, la segunda carrera, yo creo que se podría hacer con dos, pero la carrera está extremadamente difícil. Yo creo que se puede hacer con el 4 y el 5, pero me voy con el 5 solo.
sí. On a Tour. Yo creo que ganó muy bien la última. Y por el attachment ese que te conté ahorita, ese es Conderama. Nosotros conocimos a Marinés en el clásico en Panamá, en el clásico del Caribe, nos cayó muy bien. Y por la historia esa, ¿verdad? De, claro. Que obviamente cada vez que sale, creo que ya tenía sindicato hace poco, cada vez que sale, pues me gustaría que echara para adelante y que ganara. Claro. Aparte que la mejoría de Yance Díaz es extraordinaria. Oye, este año. Como dice Mérida, tanto este muchacho como Luis F. Rivera están por la goma. Obviamente yo a mis adornos, sin quitar los jockeys grandes que tenemos aquí, pero estos tres muchachos este año han estado por la goma. Así que yo por lo menos me voy con On a Tour en línea. El 5 solo porque te sale demasiado caro si ponen 2 en la segunda. Lo duplicaría, okay. Y van a ver que necesito balas para tres. Más adelante, ok. Sí. So, ¿cuál es la carrera más difícil que tú encontraste? La tercera. Esa es la, como ya en galería, calidad en la casa. Calidad en la casa. No, Yanga está famoso. No, Yanga, Mérida, o sea. No, y me encanta Yanga como habla. Sí, Yanga es un tono bien profesional. Que saludo, un muchacho joven. Súper simpático también, buen tipo. Y con Mérida pues nos comunicamos a veces por Twitter. Y Mérida a mí me gustaba mucho cuando estaba aquí. Muchísimo. Sí, no, Mérida es caballo. Es más caballo, no, Mérida es duro, es duro de rock. Y habla muy bien de Eric, Mérida. De Eric Betancourt. Sí, habla muy bien de él. Ganador. Sí, sí. Pero ganadores se lo ganan. Eso es una reputación que no se gana. El 5 on a tour solo. Sí. En el caso tuyo, este Yari. Ahí coincidimos. Por ciertas razones, ¿verdad? On a tour tiene una salida nada más aquí en Camarero. Lo hizo bien. El tiempo que registró comparado a los demás, ¿verdad? 1:47.76. Ganó por 5 vueltos. A un grupo, entiendo, similar en la distancia de las 11 que ha corrido en esa distancia, ¿verdad? Sumando la de Camarero y las de afuera, en las 11 hasta Win the Money, como decimos, del primero al tercer lugar, ganando 5 de ellas. Entiendo que Keep Dancing debe ser el segundo candidato, pero no lo veo en la distancia. Ganándole a On a Tour, puede ser que On a Tour, ¿verdad? No sabemos si tiene la condición, ¿verdad? Que él, tal vez la única preocupación en este reclamo. Si viene bien, entiendo que jugarlo en línea. A mí no me gusta jugar en línea para empezar el pool, me gusta ir amarrado. Pero como vimos, la tercera, la sexta carrera se necesitan balas, pues. ¿Y de cuánto salió el cuadro, tío? 18:30. Ah, está bien. ¿Y el suyo? Estamos confeccionándolo. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Work in progress. Sí. So, te dirías tú también con el 5 solo ya. Correcto. 5 on a tour solo. Eric, ¿qué tú dices? Pues mira, Alvin, yo concuerdo tanto con Lester como con Jared. Mi favorita va a ser la número 5 on a tour. Fue muy buena ese debut que ella tuvo aquí en Puerto Rico. Edwin Díaz la repite rápido, que no es su estilo. Edwin Díaz por lo regular cuando reclama tiende a darle un mes y medio. Cuando la repite rápido es que entiende que la yegua la encontró bien. Mi segundo candidato va a ser el número 4, Keep Dancing. Es la otra de clase en la carrera. Pero yo fui parte del equipo de trabajo de esta cuadra. Y este no es el entrenamiento que ellos suelen dar. Esta yegua va para 2 meses sin correr. Presenta solamente 3 briseos. Obviamente la montada de Juan Carlos Díaz siempre es un plus. Siempre hay que mirarlo. Pero no es el estilo de trabajar de esta cuadra. Entiendo pues que es una yegua que tiene sus problemas. También pienso que va a haber un paso bien lento en esta prueba. No hay una velocista clara. Quizás Ecliptical Talking puede ser la que salga a marcar el paso. Pero On a Tour, por la posición, de la manera que debutó, yo entiendo que va a ir bien cerca. Y es cuando ya ni siquiera. Así que yo me voy a ir con el número 5 en línea. ¿Y qué se parecería, si se puede saber, al estilo de que, o sea, qué hubiese tenido que hacer Keep Dancing para tu Bricial? No briseó. No. Oh, aparente, digo, según la revista, ella solamente presenta 3 playazos, perdóname. Playazo. Y dijiste 3 trabajos ahorita y pensé, bueno. Tres playazos. Y ella, esa cuadra no trabaja así. Esa cuadra tienen que brisear los caballos. Okay. Así que, pues, es algo que levanta bandera. Obviamente, son caballos de 4,000, todos tienen problemas, unos mayores que otros. Pero la montada de Juan Carlos Díaz es un plus. Todo el que quiera asegurar la carrera, yo entiendo que con 4 y 5 se hace, pero veo a On a Tour sólida en esta prueba.
La número 5. Sí. Jan, si me gusta también eso, lo que mencionaste de Edwin. La reclamó, uh-huh. La puso rápido. Rápido. Uh-huh. Y la verdad es que ganó muy bien con 1.47. Puede ser que la pista haya estado rápida también. Sí, no, yo como siempre te digo, yo los tiempos no creo mucho. Sí. Pues, porque hoy tú ves un tiempo y mañana ves los mismos caballos hacer 2 segundos por encima. Claro. Pero de la manera que ella ganó, como yo la vi físicamente ese día, yo estaba presente en el hipódromo, se vio muy bien. Y el que Edwin Díaz la haya repetido rápido es indicativo de que la encontró bien. No, Edwin parece que viene en una misión de ganar el 100 y pico de carreras este año, porque está. Parece que tiene un establo bien grande. Porque sí, tiene alrededor de 70 caballos. Sí. Entonces, en el caso de Keep Dancing, obviamente, Juan Carlos Díaz ahí arriba, ya Juan la ganó. Yo le apunté que en la última, ella dio un brinco a la salida y arrancó retrasada. Así que quizás, ¿verdad? Para aquellos que comparan, pero Snow Sila cogió una pela de Honor Tour y Honor Tour le dio una pela a Keep Dancing. La salida de la carrera de Keep Dancing fue mala. Lleva la monta de Juan y eso, pues, de verdad que está brutal. Tú sabes, imagínate tú llegar a la tercera y dices, ¿quién gana una segunda? Ah, Juan Carlos. Me caí con Juan. No, y son conexiones duras, RV, Sammy, sí. Digo, Falcón y, sí. Y Juan, ¿sabes? Pero no me gusta que no haya trabajado. Lleva casi 2 meses sin correr y, pues, me voy con el número 5. Esa es de las cosas favoritas, fíjate. Yo he notado que tiene bastante sentido, bastante lógica. Que a la gente que ve el programa, y le agradecemos que esté ahí, usted deje su like, el productor quiere 100 likes. Es eso, la sinceridad, cuando hablan sinceramente, porque no es que las peguen, es que no, yo vi esto, no me gusta esto. Uh-huh. Que by the way. Espérate. Los que se van a suscribir son los que les gusta Ronaldo, si no, no. Mira Ronaldo, Cristiano Ronaldo, que es fanático de no sé por qué, de Cristiano Ronaldo. La semana que viene, es la segunda pata de la triple corona. Uh-huh. Eso ya están confirmados tanto Vizcochón, Vizcarrondo como Ramón Morales. A repetir, juntos. Sí. Wow. No, y que me dijeron alguien también del Real Stable. Sí, el del conspirador. El conspirador creo que también va a venir. Si es que Ramón no cambia el día, porque aquella vez fue que Ramón cambió el día, porque el sábado, si hubiésemos grabado está en vivo, si lo hubiésemos hecho en vivo, como donde le vamos a hacer, este iba a estar lleno, pero como Ramón pues cambió el día, pues, pero eso va a ser la semana que viene, así que usted no se lo puede perder. Tú también, igual que ellos, encontraste la tercera y la sexta las más difíciles. Es que no hay ningún tipo de calidad en esas dos carreras. Calidad no, es que la realidad, es como dice el Yanga, calidad en la casa. Estos son, con todo el respeto de sus intereses, pero estos son yeguas de muerte súbita. No, porque es la realidad. A menos que en algún momento pues le hagan un cambio o le encuentren algo, pero es que no, ninguna ha demostrado nada. Sí. Nada. Pues síguelo ahí, que te gusta ahí en la tercera. Esto es tirar una peseta al aire y es capaz de caer para. Yo en realidad, en mi cuadro personal, yo le pasé el mapa, pero para efectos del programa, mi favorita va a ser el número 3, Radiance Gold. Yo entiendo que está participando ante mejor oposición, baja de 20 a este reclamo de 8. Es mi favorita. Complicado. Mi segundo candidato es la número 6, No Te Pude Ver, por la posición de partida. La última no fue mala. Y pues, seguimos. Mi tercer candidato es el número 4, Risita. Esta potranca, Alvin, si lo puedes buscar, yo no sé si ella tuvo problemas en algún punto de la carrera. Para su debut, ella presentaba un 36. Ella presentaba trabajos bastante aceptables. Y ella iba cerca hasta cierto punto y de momento desapareció. No sé si tuvo algún percance, si se abrió, no hizo la curva, no sé. Se jugó bien ese día. No, y se jugó bien. Vuelvo y te digo, tenía trabajo decente para la carrera donde debutó. Ese va a ser mi tercer candidato y mi cuarto candidato va a ser la número 5, Rosania C. Creo que es de las veloces de la prueba. Para esta le amarran la lengua. Montan a Yocho a Rodríguez, que Steven Peña es un muchacho que ayuda mucho a este jockey. Y él monta los caballos de buena fe. No le dan muchas oportunidades, pero monta los caballos de buena fe. En mi cuadro tengo los 4. En el personal los tengo todos. Todo el que tenga el presupuesto, yo entiendo que es la mejor opción pasarle el rolo a esta carrera y tranquilo hasta la cuarta. ¿A cuánto te sube el cuadro? ¿Cómo? ¿Te sube mucho el cuadro si las pones todas? Sí.
Sí, pues estoy viendo la carrera, ella arrancó un poquito fría. Este, no te pude ver, ¿verdad? Digo, este. No, Risita. Risita, que era del Quintana, sí. Estaba ahí, parece que como que, porque ella deja la carrera sola ahí, como que es esta que está aquí. Ella como que dejó la carrera ahí, no sé, después de haberse una herradura o algo así. La jalaron por el rabo. Sí, y el jockey está como tratando de, ¿verdad? Imagino yo. Pero... Porque es que ella presentaba unos briseos que no concuerdan con la carrera que hizo. Sí. Y este padrote, todos los caballitos que ha tirado, sí, son caballitos decentes, son caballitos habilidosos. Y que, pues por eso pensé que había tenido algún problema de resabio o algo durante la carrera, porque no me concuerda los briseos que tenía para debutar con la carrera que hizo. Ella no salió bien, mira, es el 3. A ver, si ustedes la ven ahí. Ella no sale bien, estamos hablando de Risita. Ah, pero no creo que eso le llegue a aquella. Partió no es fría. Le regaló dos cuerpos o algo así. Sí, pero no era para llegar distanciado como llegó. Pero que tú sabes que son cositas que pueden, digo, ustedes mejor que yo lo conocen, ¿no entienden? Ahí está ahí el gordito. Se me olvidó lo que iba a decir. Ah, el que pudo haber sido una herradura, pudo haber sido el equipo o algo así. Ahora va a tener que jugar con Mateo ahí. Vete, juega afuera que pudo haber sido eso, porque la realidad, claro, es que ella no corrió nada, trabajó bien. Y este grupito es flojo. Y la Montejo le vele. Tremendo yoki. Pero te va con el 3, el 6, el 4 y el 5. 3, 4, 5 y 6, sí. Ahorita hablaste de la cuadra. Esta es una pregunta que yo tiendo a hacer. No con ninguna mala intención, sino el hecho de que sea de una cuadra que no gana hace tiempo, que no gana constantemente, ¿te preocupa un poquito? Claro, sí, definitivo. Okay. Por eso cuando la di de favorita, pues... Sí, pero estás haciendo objetivo. Pero, claro, o sea, si vamos sobre el papel, ella está compitiendo con mejor oposición y ella no está corriendo mal. No. ¿Sabes? Ante mejores yeguas, pues por eso... Me veo obligado a darla de favorito. Sí, sí, está. Y para hacerlo más difícil, digo, ya difícil era, ¿no? Sí. Pero para complicarle un poquito el handicapping, esta cara se quedó desierta. Y entraron, creo que fue de Corislali, creo que Risita también entró. No. La sexta, la tercera y la sexta son la misma. Sí, sí, hay como 20 yeguas. No, pero esta carrera se quedó desierta. Después que la dividieron. Sí, después que la dividieron, esta carrera se quedó desierta de retiro y cambio. Ok. Retiro y cambio. Ahorita voy a chequear si viene mi productor para buscarte la inscripción para que veas. So, anyway, Eric tiene 3, 4, 5, 6, 3, 6, 4, 5 en orden de preferencia. Si estoy diciendo muy rápido el cuadro, tranquilo que al final lo ponemos. Ya, Eric, ¿qué te gusta a ti en la tercera? Aquí, similar a lo que dice Eric, tengo favorito al 3, Ryan's Gold. Me gusta mucho. No es que me guste mucho porque diga, ya, que es tremendo. Exacto. Caballo, por lo que ya hablamos, pero va bajando a este reclamo de 8000. También me gusta de Coris Lali, la combinación de Alexis y Luis Fernando Rivera, pues está siendo bien efectiva. Lo que sí, pues de Coris Lali viene de montar con Jockey Aprendices, que pues entonces en este caso con Luis Rivera, pues le suben en peso. Entiendo que tiene oportunidad como quiera con esta, en esta carrera, con esta competencia que está enfrentando. Me sienta ahí. Y lo tengo fuera de mi cuadro por cuestiones de presupuesto, pero Rosania C, como dijo Eric, entiendo que es la de velocidad. Son solo 1100 metros. ¿Quién sabe? Rosania C pudiera escaparse al frente y seguirlo todo el camino. No la tengo en mi cuadro por cuestiones de presupuesto, aunque no sube mucho. Puedo decir ahorita cuánto me sube. Pues, si es 718 te dijiste, ¿verdad? Sí. Ahí subiría 9x3, 27. Correcto. Sí. Todo el que pueda la puede añadir, pero me voy con 1 y 3. En este, pudiera añadirlas todas, porque sí, así sí, de mala espero. Entiendo que con 1 y 3. ¿Cómo dijo Gary? En el personal, ¿te las pongo todas? 1 y del 3 al 6, dejando el número 2 Eva Luna, que entiendo que es mi último candidato. Pero. Chacho, pero tú sabes lo que he vuelto. Que juega 5, juega 6. Juega 5, juega 6. Y más en una carrera como esta, que es un reclamo de 8, pero esto es de 1500, literalmente. 8000 valen todas juntas. No llega. Y para mí, Yare, parecía que no te estaba atendiendo, pero es que estaba tratando de verificar para ver los que entraron en esta carrera. Porque como te digo, que se haya quedado cierta, pero pues no tengo el pana. So, 3, 1, 5 tienes en orden de preferencia, 3 y 1 en el cuadro, ¿verdad? Correcto. Sí, tú,
Pues mi primer candidato, como opinaron Eric y Yare, es Radiance Gold. Ah, pues ustedes se copiaron. De segundo candidato el 1, me gusta esa combinación, obviamente lo ha hecho extremadamente bien. Yo creo que esa yegua saliendo del 1, esa potranca, Luis Fernando Rivera tiene que salir rápido y él monta toda la vuelta. Y monta duro, no es que monte suavecito, así que 3-1. Y el tercer candidato es 4 risitas. Es raro jugar un caballo que llegó a 64 cuerpos en su debut, pero algo tiene que haber pasado ciertamente. En el video pues no se ve, pero pudo haber un montón de cosas, pudo haberle pasado, ¿verdad? Así que a mí me gusta, pues Jorge Vélez va a ganar muchas carreras ahora en su reaparición, y dejarlo fuera, pues por lo menos de esta carrera, pues yo no me quiero que caer con él. Así que juego 3-1 y 4. Sí, esta carrera está dura. Yo no creo que tenga mucho que añadir. La verdad es que el que pueda, ¿verdad? Que tenga el presupuesto, pues mientras más caballos mejor, porque sí. Esta carrera está complicada. En el caso de Eric, bueno, ahorita va a haber 4, pero en el caso de Eric, 3, 4, 5, 6. Abre la tercera, 3 y 1 en el caso de Jared. Y Lester tiene 1, 3 y 4, ¿verdad? Correcto. Para la cuarta. Gracias por estar ahí. Te comparte el enlace, dale like al video. Vamos para la cuarta. Fantastic Four Racing en la casa. Lester Sánchez, Jared Sánchez y ya Eric Betancourt, usted lo conoce muy bien. Vamos aquí, sería, ya empezó Lester, empezó Eric. Jared, te toca a ti comenzar. En esta cuarta carrera, tengo un orden de preferencia de 4, 7, 1, 5 y 6, por si quieres 5 caballitos. Es raro ver una selección de 5, pero uno lo sabe hasta el momento. ¿Esta te parece más complicada que la tercera entonces? No necesariamente, como hay un caballo más, pues no. Tengo mi favorito, I'm So Flatter. Entiendo que si no ganan este grupo, pues lo próximo sería un Maiden de 4000. Entiendo que debe ganar, pero no la veo como una línea sólida como para jugarla en línea, valga la redundancia. Es por eso que tengo de segundo candidato a Fabisus Real. Va con el establo Florida, que lo que presenta son bastante efectivos. Sí. Con Giovanni Merced y Giancarlo Díaz, al momento que, ¿verdad?, que vemos que se imprimió la revista web, de las tres presentaciones que tienen entre ellos dos, las tres, una en una y una en In The Money, le veo mucho chance. Y de tercer candidato veo a Soleimar. Ahora pasó, veo, ¿verdad?, que pasó a una nueva cuadra, sí. Que de las dos presentaciones que tienen un segundo y un tercero, y lo mismo, la combinación de Jorge Vargas con Omix Adorno ha sido efectiva en las 11 veces que han presentado, han corrido bien, y Omix Adorno se está poco a poco escalando entre mis jinetes favoritos. Y bueno, es verdad que después que me tumbó como 3 veces fue que dije, bueno, ya tengo que considerarlo. Tienes que empezar a hacerle caso a este pana, porque... Monta duro, me gusta como monta. Y en mi tercer candidato, y está en mi cuadro. En mi cuadro 147, orden de preferencia 471. Ya, que como vi que pusiste el 5 y el 6, que mencionaste el 5 y el 6 de cuarto y de quinto, pensé que los 5 los ibas a poner en el cuadro. No, los tengo marcados ahí, y ahora el que los hermanos no me... No me tumbe. 4, 7 y 1. Sí. Ismael. Que de hecho yo le apunté, que lo pueden verificar en YouTube. I'm So Flattered. Que estaba como tirándose para afuera en la recta. En la última. No sé si fue que por eso la cogieron o si era que era Jorge que estaba buscando a Musical Queen, que pudo haber sido eso. Pero anyway, sería 4, 7 y 1 en el caso de Yare. ¿Qué tú dices, Lester? Sí, pues yo creo que I'm So Flattered le llegó a su día. Esta potranca siempre no ha corrido tan mal en su más reciente, y cuando debutó, me parece que son 8 carreras. Aquí sí. En las pasadas actuaciones se ven las primeras, las últimas 6. Sí, pero en las primeras me parece que dulció bien arriba. Inclusive me parece que debutó en No Reclamable, un grupo bien grande, y llegó a ser favorita o una oreja gigantesca en ese día. Ya tengo aquí la segunda carrera de ella. Uh-huh. Ella cerró de favorita. Un grupo alto, en la segunda, de Touch of Trouble. Wow, man, Touch of Trouble, Carcatarina y Queen's Legacy. Que eso fue el 3 de septiembre.
Sí, obviamente pues tiene que haber perdido algo, en, tiene que tener algún problemita, ¿verdad? Pero yo creo que aquí debería dar el pasta y queso. Yo no creo que haya ninguna que se le pare el lado a ella. Si ella no gana esta carrera, pues como dice Jared, va para 4,000. Exacto. Y allá se encontraría con la de nosotros. Así que yo no quiero que ella se encuentre con la de nosotros. Así que quiero que gane aquí para que entonces no corra en ninguna carrera maiden. Y yo creo que esa es una, yo creo que es bastante parecido a una tour, por lo menos a mi gusto, como las dos fijas del programa de mañana. Me encanta cómo Jorge monta, me encanta cómo habla también, cómo se expresa, es un handicapper brutal. Sí. Nos ganó a Mentiroso, así que un saludo y pues yo creo que lo tiene todo a su favor. La número 4, I'm So Flattered, que por esa línea prefirió, ¿verdad?, a esta número 4 porque también montaba The Dream Girl en la carrera, so se quedó con el 4. Pensamos nosotros que se quedó con I'm So Flattered. Lente la juega sola, ¿verdad? Correcto. ¿Y tú, Eric? Pues mira, Alvin, a diferencia de los compañeros aquí, mi favorita es la número 7, Fabi Surreal. La realidad es que no la acompaño por el hecho de que viene a su segunda carrera en 2 semanas. Y nosotros siempre decimos que esa segunda carrera pues tiende a rebotar. Claro. Pero esta yegua desde Potranca siempre le han tenido mucha fe. Cuando ella reapareció en su última carrera, me parece que estaba John Michael, y le hacían un robo. La yegua partió de la posición 2, no tuvo una buena salida. Ahora parte de la posición 7. Ya tiene una carrera en las costillas que puede ser beneficioso, como mismo puede ser perjudicial, como ya mencioné, que le puede rebotar. Y por esa razón la acompaño, pero va a ser mi favorita. Mi segundo candidato va a ser el número 5 de Dream Girl. Creo que esta yegua es la velocidad de la carrera. La pista está como una carretera. O sea, se están viendo unos tiempos y los caballos que se ponen en la delantera se están manteniendo. Esta yegua le bajan 10 libras. Viene de correr con 121. Ahora lleva 111. Tengo un amigo que dice que eso no tiene que ver. Pero yo lo invito a él a correr con un bulto lleno de libros y yo sin nada, a ver quién va a llegar primero. Te gano como quiera. Por favor, chico. Digo, está hablando de mí, ¿verdad? No, un amigo. Para. Y entonces mi tercer candidato va a ser la número 4, I'm So Flattered. Ya pues los muchachos hablaron de ella, hablaron muy bien de ella, pero va a ser mi tercer candidato. Con las 3 está la carrera bastante segura. O sea que tú eventualmente, ¿verdad?, te vas a ir en línea un par de veces. ¿Verdad? Porque ya el 4 está en la próxima es nula. 3 pesos. La próxima es nula. La próxima no va ni selecciones, Guadal. ¿Tú sabes quién hace eso? Ni selecciones, Guadal. Así lo da el jamonazo también. No puedes perder. Alfredo Arias. Pero ven acá, ¿cómo que se llama esa rey? Tú no tienes nombre para esa rejita, ¿verdad? No. Ya. Nosotros tenemos nombre. Vamos a tener que buscar un nombre. Estaba buscando empezar un hacer videos así, pero. Ajá, como ¿en Facebook? Cosa. ¿En dónde? No sé, pero. Okay. Pero nada, nosotros en el chat que tenemos, el primo papi y yo. Y que quería estar aquí hoy y no pudo. Ahí es que tiramos los posibles cantazos, los favoritos y eso. Y pues papi fue el que lo bautizó los nombres, como yo sí se pegaba, ¿verdad? Pues él dice, oye, estaría bueno ponerle uno al reintegro. Y esa es la fija. El reintegro es la fija del programa, la que identifiquemos. Y un posible sorpresa, ya sea mediana sorpresa o full. Como yo digo, un cantazo de verdad, pues sería como que el aviso de embargo, que uno no quiere. Entonces, pues, ese sería el nombre. Casi no sé si es charro o no, pero esos son los nombres. Es atándolo a la profesión. Claro, la que son CPA. Yo soy contador también. Y el aviso de embargo de Hacienda, que siempre están equivocados, es sorpresivo. Vamos a poner el disclaimer. Es sorpresivo. No, un secretario de Hacienda dijo que las cuentas a cobrar de su propio departamento. Ni él cree en ella. Así que pues, le pongo, ¿cómo es que dice el refrán? Que de a quien le caiga el sallo que se lo ponga. Exacto. Así que nada, eso era vacilando, poniéndole algo a. Él estuvo 2 meses con el programa de Pito, patrocinando el programa de Pito. Pero ustedes no me dieron eso, si no hubiese venido para acá. Vacilando. Y entonces, pues ahí era que poníamos eso, que si el embargo, que si lo otro. So, ¿hay aviso de embargo en este programa? Sí, pero no sé cuán posible. O sea, no sé grande. Cuán sí, porque aviso de embargo suena como que es un palo de que va a pagar 60 pesos.
Sí, no siempre se identifica a uno, porque solamente me identifico y digo, oye, este caballo no veo que le estén dando mucha atención. Y pues termina, las veces que se da, ¿verdad? Pues termina pagando más de $26. En este caso, pues no, uno no sabe, ¿verdad? Cómo terminen ahorita los... Pero sí tienes aviso de embargo para este programa. ¿O no? Sí. Y bueno, todavía no lo hemos... Todavía no hemos llegado hasta allá. Sí, no hemos llegado. Está bien. En cuanto a los precios de subasta, Enzo Flores costó $140,000 a los 2 años. Sin embargo, en Ocala. Sin embargo, después la compró el doctor García Blanco por $14,000. Así que algo tiene que haberle pasado. ¿Sabe cuánto? Pero costó 140. $40,000. Exactamente. La regalaron. Como yielding 27,000, como 2 años 140. Y en la próxima venta, a los mismos 2 años, pero ya en otra subasta, 14,000. Y la que dijo Eric, Fabio Surreal, costó 30,000. Yo con Belezonama de esos flatters no la compraba. Pero verdad. Estoy comprando un problema. Y entonces yo no sé ni cómo la vendieron tampoco, porque si tú tienes un estado... Bueno, porque hay veces quieren salir de eso, salir de ese problema. Esa gente que hacen eso, el dinero le sobra algo. Sin embargo, el debut fue bien bueno arriba. Claro, ni sobra, ¿eh? Pues parece que vamos a haber explotado algo después. Y lleva 7,000 en ganancia. Oye, lleva 14,000, ¿verdad? Porque aquí con el con las máquinas... ¿Cuánto cuestión, lleva aquí? 7,000 pesos. ¿Cuánto lleva aquí de Puerto gasto. Rico? En gasto estado. Esa está en pérdida todavía. Búscate el journal ahí a ver si. Esa está en pérdida todavía. Claro, pero mañana con un 60 el 6,558, más si se la reclaman, pues a lo mejor se pone ahí. No se pone ahí. Que el retroactivo bajó, ¿verdad? Pero, ¿a cuánto está ahora? Por los 60 y pico. No. Está, bueno, por lo menos lo están calculando pro a 75. Ya. Porque están en 100 y pico, ¿no? Digo, están sobre 100. Ya, el año pasado terminó en 92. Terminó en 92, que bajó ese 8%, bajó en el último mes por lo que sabemos, por lo menos lo que dicen es que pues, fue por el aumento aquel de la combinación. Cierto. Ahí nos vimos afectados todos. Y quería añadir un datico. Me gustan los daticos tuyos. Sí. Nosotros estamos exportando jockeys para Estados Unidos como ningún otro país. Yo te diría que no hay país en el mundo que tenga mejor jockey que este, y eso está comprobado, eso es un dato, eso no es una opinión, y los datos son los datos, como dice Jay Fonseca. Pero aquí, hay una camada de entrenadores jóvenes, y yo se lo he dicho a Eric, no es algo que se lo voy a decir por primera vez, que muy bien podrían tener ese mismo éxito allá. Obviamente, es que es diferente. Es diferente porque obviamente necesitas de un dueño allá que lo patrocine, pero que... A veces nos quedamos con que estamos exportando jockeys nada más, pero yo creo que la calidad de la gente aquí, del recurso humano entre entrenadores y jockeys, es excelente. Y pues, es una pena que no tengamos pues, más entrenadores afuera como tenemos jockeys, ¿verdad? Sí. Y aquí hay muchos entrenadores jóvenes que tiene mucha experiencia y conoce mucho de esto. El mismo Kit Soto, que nosotros lo apreciamos mucho, que está con Eric. Pues que él también tiene su conocimiento y me parece que yo no tengo la más mínima idea cómo eso se pudiera hacer. Eric me ha dicho que se necesita un dueño allá que lo patrocine, ¿verdad? Un apoyo. Pero pues puertorriqueños que tengan caballo en Gulfstream, yo sé que allá hay una camada, no sé si iba a ser camada de animales, pero una... La camada suena como que... Sí, un grupo de entrenadores venezolanos muy buenos, pero... El que puertorriqueño que esté allá, denle la oportunidad a un entrenador de acá. Que no, hombre, de que no se va. El mejor ejemplo es eso que vas a hablar. El mejor ejemplo de eso es Geniel Cordero. Geniel, está ahí. Correcto. Mi amigo, su familia, todos los conozco, tengo muy buena relación con ellos. Geniel empezó aquí. Y aquí Geniel no tenía caballo. Geniel tenía, vamos a ser honestos, 3-4 chongos. Sí. Llegó, se fue con su papá para Gulfstream, consiguió un apoyo de Vicente Estela, y mira dónde está. Estuvo hasta picando para correr el Kentucky Derby. Sí, correcto. Esa es la mejor prueba de que tanto, o sea, los entrenadores, nosotros los entrenadores puertorriqueños, lo que necesitamos es el apoyo. Exacto. Pero es muy distinto el hipismo de allá al hipismo de acá. O sea, cuando un dueño está acostumbrado a lo de aquí y ve lo de allá, pues, o sea, es bien distinto. Y los que tienen caballo en Estados Unidos, pues le dan la prioridad a los entrenadores, sí, tanto americanos como los que están establecidos allá. Claro. Uh-huh. Pero el mejor ejemplo de lo que es apoyo, de lo que es la habilidad de un entrenador cuando tiene apoyo, es Geniel Cordero. Se le dan la oportunidad de tú poder demostrar lo que sabes hacer. Definitivo.
En el programa que salió Pikachu, él habló de que el apoyo que le dio Maimó, Alejandro Maimó. Sí, mano, qué duro. Yo no sé cuántos grooms vieron el programa, pero cuando él dijo que él ganaba $1,200 semanales, yo me imagino que hay varios grooms de aquí buscando pasajes para Nueva York. Porque lo que eso, pasa eso es, pero eso muy tú lo buen puedes decir, dinero. Te lo puedes, no, es un montón. Lo que pasa es que a veces nosotros como puertorriqueños en general, no solamente los jineses o los de la hípica, pecamos de que, papi, ahí hay chavo. Sí, pero ahí tienes que trabajar. Claro. O sea, tú tienes nueve, porque Pikachu se hacía ese dinero, pero hay que trabajar. Y él lo dijo, yo tenía yo no sé cuánto, yo creo que él dijo como 10 caballos. Que, o sea, tú estás todo el día trabajando, porque hay que trabajar. No es como que porque allá, sí, tú eres más lindo, estás más bufeado, te van a pagar más. Tienes que trabajar. Y es el que va con, de la línea con Eniel. Eniel fue a trabajar. Y a trabajar, pues se ven los resultados. Pero José Dambele estuvo allá, Eric. Que lo hemos hablado sí, también. Pero el apoyo es bien importante. Ese es el problema. Que fue lo que le pasó, por lo menos lo puedo decir, José sí. Es mi amigo personal, no de, del hipismo, José es mi amigo personal. Y eso fue lo que le pasó, José se quedó sin apoyo, se quedó sin dueño, ¿y qué iba a hacer allá? Exacto. Arrancó para acá. Y él, y yo lo sé, porque él me lo ha dicho, él quisiera volver allá. Claro. Pero un entrenador como José Dambele no se va a ir con menos de 10, 15 caballos. A eso voy. A eso también voy porque tú dices, sí, pero yo sé, o sea, mis alternativas son, si tú tuvieras bien limitadas tus alternativas, es decir, o te quedas en Estados Unidos o te mueres de hambre, porque Puerto Rico también te va a morir de hambre, pero en el caso de José, en el caso tuyo, o te quedas en Estados Unidos o te vas para Puerto Rico, yo tengo trabajo en Puerto Rico, yo de seguro tengo trabajo en Puerto Rico, pues tú te vas para Puerto Rico porque yo no estoy para perder aquí 5 meses a ver si sale algo. O sea, yo tengo que mantener una familia que mantener, claro. Tengo que seguir trabajando, eso. Por eso es que también yo creo que José también se regresó para Puerto Rico por eso. Sí, porque vuelvo y te digo, se quedó sin caballo. Él se quedó sin caballo, pero él me lo ha dejado saber en múltiples ocasiones. Que si él llega a tener otra oportunidad de nuevo, no lo piensa dos veces y arranca. Pero volvemos, él tiene que tener por lo menos 15 caballos para hacer esa movida. Y conseguir 15 caballos de una, pues no está fácil. Necesita un apoyo demasiado grande. Pero vamos, pues, si vamos para la quinta. Gracias por estar ahí. Usted comparte el enlace. Ya el productor tiene hambre y sueño. Sueño, papá. Abuelo, mira, Medero, tiene sueño el pana. Se me va a quedar dormido aquí. Eso es súper raro, súper raro. Ya, abuela, así. Ahí va. Ya, abuela, así. Recargó las baterías. No, papi. No, eso es lo que pasa. Eso es solar, eso es solar. Vete. Mira, entró. Ya está haciendo su... El tipo le gusta. Así que gracias por ahí. El productor quiere 100 likes. 100 likes, por favor. El productor. Gracias por estar ahí. Vamos para la quinta. Pero si no lo vieron. Mira, permiso. Porque se fue a abrir la puerta. Mira, permiso. Y me caí, me fui. Ya. Es que no se ve, pues. No se ve. Por eso mismo, no se ve. Quédate tranquilo. Quédate dormido como estaba ahorita. Quédate metido ahí. Vamos para la quinta, Lester, vamos a empezar con la quinta. ¿Qué te gusta de la quinta? Bueno, el primer candidato, y no puedo defraudar a nuestro entrenador, es el número 8, Bay Haven, pero no va solo. Creo que la carrera está bastante complicada, pero obviamente el 8 Bay Haven, esa combinación de Joshua y de Eric, pues está on fire. Por lo menos en las pasadas actuaciones se dice que de 28, 10 victorias, 7 segundos y 5 terceros. Eso es extraordinario. El mismo Denian este año tenía un año extraordinario de 33, 12, 6 segundos y 5 terceros. Esto es bien bueno verlo en establos de lo que uno llama establo humilde, ¿verdad? El Denian pues tiene, debe tener, no sé, 8, 9, 10. Ahora mismo tiene 10. O sea que no está en los que tenemos poquitos, 1 o 2, pero tampoco está en los grandes que tiene mucho y ha ganado clásico ya, así que. Pues me alegro mucho que establos como este pues echen para adelante y pues con nuestro amigo Eric pues más aún. En la última ganó con Juan Carlos Díaz, fue reclamado en esa carrera. Básicamente ganó con 1:24.91. Yo sé que Eric me dice que los tiempos son para los presos, sí. Pero de alguna forma tenemos que pero pues, mira qué buen ejemplo que él gana con 1:24.91 en la más reciente y se pierde con 1:24.92 en la anterior. Bueno, podríamos pensar que es un grupo mucho más fuerte, ¿verdad? Por eso es el punto. Sí, que el tiempo es, pues, el tiempo, pero sí. La calidad mata tiempo, como dicen también. Sí, le ganó, perdió con el Sprinklehead en esa carrera. ¿Por qué bajó de 20 a 4.000? Pues Eric nos podría decir si cuando lo reclamaron, pues, lo ve bien o no. Vuelve y repite por 4.000, esto ocurre bastante. Si Eric viera que podía estar más arriba, yo me imagino que lo hubiera subido a 8 o a 14, pero lo repiten en $4,000, $4,000,
Así que es mi primer candidato. Como segundo candidato, me gusta mucho el 7 Moral Standard. Ese caballito ha corrido las últimas dos en 8000. Esa carrera que ganó Mo Accelerator con 1.480 fue impresionante. Uh-huh. Y él llegó a 11 cuerpos de esa carrera, ¿verdad? Y esa carrera no tenía básicamente ningún chance, a mi entender. Uh-huh. Estaba sobre 25 por 1, me parece. Uh-huh. Y en la otra llegó a 4, en la anterior a esa, en un grupo de Puro Harry y Carico. Él llegó a quinto a 4 cuerpos nada más, con Nicky Figueroa también. Uh-huh. Así que me gusta ese como una posible sorpresa, bajando a 4000. El Morning Line lo tenía 5 por 1. Yo pienso que va a cerrar más que eso. ¿Te paga más de 12? Sí, yo pensaría que sí, porque es que el tercer candidato es Murat. Murat, pues, siempre corre bien. Eric también lo tuvo una vez en su cuadra. Tiene de 5-3 en la distancia. O sea que, pues, se corre bien la distancia. Yo siempre me acordaba de Murat como un caballo más millero, pero realmente no. Corre la distancia. En las distancias cortas la corre muy bien, ganó una con Luis Fernando Rivera 1200, llegó al NEC en 1300 con Eric Ramírez y ganó la última con Eric Ramírez con 1.1340. Este caballito yo una vez la vi en la cuadra de Eric y Keith me dijo que él estaba bien sano de pata y me estuvo curioso que entonces el problema era otro para estar en 4000, claro. Porque él estuvo en clásico y todo. No, y seguir en 4000. Y seguir en 4000, o sea que pues algún otro problema tendrá, ¿verdad? Es curioso, uno va aprendiendo poco a poco de esto. Y como cuarto candidato, y va en el cuadro también, no mi culpa, porque tiene de 12-6 en la distancia con 3 terceros. O sea, el 75% de sus carreras a esta distancia ha llegado entre 1 y 3, y el 50 las ha ganado. Y pues sigo mirando a Jorge Vélez porque Jorge Vélez, sí, va a ganar carrera de ahora en adelante. Este muchacho, leí una vez un rumor de que se iba a quitar, que la mamá había dicho que se iba a quitar, y nunca desmintieron en la página que lo leí, y me azoré porque lo vimos en Panamá, nos tomamos fotos con él en Panamá y me parece, además de un extraordinario jockey, un ser humano, sí, pero bien, bien, sí, bueno, bien, una persona pues que uno quisiera tener de amigo, vamos. Sí, sí. Y pues le deseamos lo mejor ahora que regresó y yo sé que va a montar duro todo lo que tenga. Sí, sí, un monstruo yo aquí. So, 8794. Está interesante porque Eri dice que la quinta ya está resuelta. ¿Qué tú dices, Yare, para dejar entonces a Eri para lo mismo? Veo de favorito a Bay Haven. Lo único es que no ha ido a esta distancia, pero entiendo que no es problema porque es distancia más corta, no son caballos. ¿Verdad? Que hay caballos que a veces uno dice, no, esta distancia es más corta, no lo veo ganando porque vienen en un paso que es al revés, vienen a rematar al final, no es el estilo, ¿verdad? No sabemos qué estilo vayan a poner, porque hay velocidad. Vamos a ver, sí, hermano. Hay velocidad, aún con que hay velocidad, y este pudiera ser uno de los que esté la pelea ahí. Envuelto en la pelea, lo tengo de segundo candidato y en el cuadro, y viene siendo Minister Queen. Veo a Castro y me gusta mucho. Ahí, es su jinete habitual. ¿Ese es tu favorito? ¿Verdad? No, Edwin. Sí. De Jockey. Edwin es tu favorito. Pero sí, soy claro que entiendo que si hay una pelea y Beheven está envuelto y está Minister Queen, Kid Blue, el mismo Twin Dix, si está bien, pues pudiera haber alguien que remate. ¿Quién de los demás? Pues no sabría decir, pero entiendo que Murat puede estar ahí, que puede venir del paso y rematar, incluyendo a No Mi Culpa, pero en mi cuadro tengo al 8 y el 6, siendo el 8 para mí el caballo favorito, el caballo a vencer, pero por eso, si hay una pelea, pues puede ser que no. Son 8 y 6. Eric nos dirá ahora cómo está. ¿Tú vas a poner 8 y 6? Sí, 8 y 6. Pero fíjate que suena raro. Porque tú estás diciendo que puede haber una pelea y estás poniendo dos caballos que van a estar en la pelea. Porque recientemente en las carreras que he visto se van a la pelea, pero a veces se van a pelea y nadie viene. Si se da la pista, ¿verdad? Hay que ver cómo está para esta quinta. Pero si se da, pudiera ser que si hay cuatro en la pelea, lleguen 1, 2, 3, 4 en esos mismos y nadie remate. Y es en lo que estoy confiando y por eso tengo al 6 al 8, siendo 8 y 6 el orden de preferencia. Y usted puso el 8, 7, 9 y 4, ¿verdad? 4, 7, 8, 9, 5. Igual, 8 de favor. Aquí yo me atrevo a jugarme un jockeyadito.
Un tiro así. Oye, ya cacho, me extrañaba, ya viene con los colmillos para apuntarte con Mr. Queen, ¿ah? ¿Eh? Sí. Tacho. Ya vienes así. Oye, que mucho vengo a bueno, no, que no, Mr. Queen a mí no me gusta. Que no pase como pasó con John Ortiz los otros días. Ah, de atrás sí, que le debo un almuerzo. Llegó tercero. Oye, pero estaba 50-1. Yo tenía razón. Ray William. Yo tenía razón, el hombre me ganó fair and square, pero yo tenía razón, 50-1 Ray William, o sea. A esa distancia. Ese almuerzo me lo jugaba yo también. Claro, hubiese perdido también. ¿Verdad? Claro. So, antes de pasar con lo que tiene que decir Eric, que sabemos más o menos por dónde va a ir, yo me atrevo a jugarme un hookeadito aquí, con él específicamente, porque dio el 6, a mí no me gusta el 6. Pero él dijo el 6, lo tiene el segundo candidato. Ajá. Y no voy a coger a Murat porque sería demasiado lechón. Voy a coger al 5, Mayon Cole Titan, contra el 6. ¿Qué tú crees de esa jugada, Eric? Pero en cualquier momento. ¿Tú también te gustaría esa de Nestel? ¿Tú también más? Seguro. ¿A ti te gusta el 6 más que el 5? Sí. Ay, bendito. Al 5 contra el 6, yo. Y ellos van los dos. ¿Qué le ve al 5? Oye, el 5 regresó de un descanso. Uh-huh. Detrás. Y te estoy diciendo que yo hubiese cogido favorito a Murat. El 9 para esta jugada, uh-huh. Porque Murat se le presenta la carrera y muchos callos que son bien rápidos, uh-huh. Él puede estar cerca del paso, ya Eric lo conoce, lo entiende bien, uh-huh. Él gana por 3 cuerpos y cuarto en esa más reciente, pero si usted ve la repetición va a ver que Eric al final, después que pasó, lo dejó tranquilito, uh-huh. O sea, pudieron haber sido cinco cuerpos. Eso, no voy a coger a Murat, porque sería uno de mis favoritos junto con Bay Haven, por esa razón, pero Mayon Cole Titan, le llega 5 cuerpos en esa más reciente, no corría en 4 meses, lo hizo bien. Omix ya lo ha ganado un par de veces y usted no se asuste que este caballo va a hacer una buena carrera. A mí me gusta bastante el número 5 Mayon Cole Titan, yo lo hubiese puesto en el cuadro si hubiese jugado, que probablemente hubiese jugado 3 y 4, 3 o 4, no el 3 y el 4, 3 o 4, que entre eso iba a estar Mayon Cole Titan el número 5. So, yo entiendo que este es un caballo que tiene mucha oportunidad, hablando serio. Y que se puede aprovechar de quizá de una pelea, aunque él es rápido, él ha demostrado que puede venir de cerca del paso. So, va el 5 contra el 6, ustedes dos. Y yo los buqueados que me gano, yo los cobro. Los que cuando los pierdo es el problema. Los que pierdo. no. Pues añadiendo antes que empiece Eric, Mr. Queen trabajó 49-1 y 1-2-4 cómodo con Castro, el 5-15. Y 3 días después, Mayon Cole Titan trabajó 36-4, 49-3 cómodo con Omix. Así que pues, por lo menos están yendo a la pista. Sí, sí. No, y la realidad es que Mr. Queen tiene chance. Yo lo que te digo es que me gusta más porque todas las carreras que él ha hecho aquí, él ha estado al frente en los primeros 400 metros. So, es una apuesta bastante segura pensar de que él va a estar peleando la delantera contra Bay Haven. Y eso como llegue. Pudiera ser. Sí, como llegue. No, antes era diferente. La regla la puse yo. Antes era diferente, pero Eric vino y dijo: Hasta el último. Hasta el cuarto nada más. Antes era no, eso hasta el cuarto, no, eso hasta que llegue el último. El cuarto, si ya en quinto y sexto no había jugada, se anulaba. Pero era la letra chiquita del medio. Sí. Yo venía con esos trucos. A ver, y dime, ¿por qué Bay Haven no puede perder? Mira, Alvin, yo creo que la familia Sánchez gastó muchas balas aquí. Este por ciento yo lo cobré ya y lo gasté. Así que tranquilo y seguimos para la sexta. Estamos hablando del 8, Bay Haven. ¿Sabes qué? Ahora que él dice eso, cuando íbamos, estábamos buscando carrera para Botánica nosotros, yo le dije que una quinta carrera del weekend pasado era posible. Y me dice, no, ya yo gané esa carrera. Y fue con Big Dancer. Y Big Dancer no tenía mucho punto en el consenso. Y Javier realmente ganó, se llevó como quiso. Se la llevaron, pero me lo dijo 2 semanas antes. Yo sé que ese día estuvo alguien aquí, tú me dijiste, dile a fulano que le manda saludos, Eladio fue. Yo creo que alguien. Eladio, sí, Eladio que dio a Bemis de FIA. Dile a Eladio que le manda saludos. Esa yegua yo la tenía, pero de asalto. Bueno, se regó, pagó 4 pesos nada más. Y Lester me dijo, mira, vamos a echar la yegua aquí. Yo le dije, Lester, ahí yo lo que llevo un peñón. Ahí yo lo que llevo un peñón que ya ganó. Pero ven acá, ¿no te preocupa la velocidad? Bueno, es que. Yo no me preocupo por nada en la vida. Yo vivo bien, yo vivo feliz. Yo voy a coger preocupación a mis 30 años. No, yo digo en el sentido del chance del caballo en la carrera, me refiero. Te estoy diciendo que ya ganó.
Mira, y Eric ha venido aquí, este es real. Antonio Solá, el dueño del establo de Elian, me pagó el porciento adelantado ya. Y ya lo gasté en un pasaje para el Belmont, que voy para el Belmont si Dios lo permite. Ya lo gasté en un pasaje para el Belmont. Pero uno por nueve, cierre de caballo. Oye, y Eric ha venido aquí y ha jugado sin su caballo en la carrera. Y él lo ha dicho, no, no me gusta, sí, por sí, esto, por sí, esto y por esto. No, pero es el tuyo, no, no, a mí no me gusta. Él lo ha dicho, o sea, que él venga con esa confianza, la gente, y la gente lo sabe, y él se ha ganado esa confianza, él, la verdad es que habla claro como le gusta a la gente. Sí, yo me acuerdo clarito de Peque, que dijo, se va a quedar en algún momento, en la de él, no se quedó, se lo reclamaron, y sí, se quedó. Sí, el otro día salió, reciente, fíjate, no ganó. Recientemente, pues, o sea que yo confundo a Peque con Queque, porque los dos arrancan mal también, sí, sí, para chaval la cosa. No, Eric, obviamente te deseamos mucha suerte, mucha suerte. ¿Qué opinas de la jugada de Mr. Queen contra quién? O sea, si tuvieran a escoger. Tú eres un león. Pues, ¿tú eres tú eres un león, muchacho. Claro, ¿tú harías el 5 pues, por el 6? Claro, con la velocidad que hay ahí. Ya. Mr. Queen entrando en la recta se le viran las patas. Bueno. Digo, a lo mejor me equivoco y con esta pista como está y Edwin Castro se crece y. Nacho, sí. Pero es que no se va a crecer. Con la velocidad que hay aquí. O sea, Queen yo debo entender. Deep Blue, Bay Heaven. Yo debo entender que Bellini no se va a ir a pelear entonces, porque es que Tweet dice rápido también. Yo tengo el mejor caballo de la carrera, está trabajado y tengo la posición. Yo no le voy a dar chance a nadie. Claro, eso. Así que le gusta a la gente. Exactamente. Eso mucha suerte. Tengo una asignación grande con este caballo, lo estaba hablando con Elías. Sabes que Elías nos une una gran amistad. Claro. Y yo se lo reclamé a Tecidor. Y yo nunca le he podido ganar un caballo a Tecidor. De igual manera, Tecidor nunca ha podido ganar un caballo mío. Yo le estaba diciendo a Elías, yo no sé para qué Tibu y yo nos reclamamos caballo de parte y parte, porque es que no nos ganamos un caballo, o sea, a la vuelta. Pero tengo tanta confianza con ese caballo que yo no le voy a dar chance a nadie. Pues esa estadística está en contra tuya. El que juega por número y estadística, pues bueno, juega el tiene que haber una primera vez. Es verdad. Ya, y son caballos 4.000, tampoco es que estamos hablando de un clásico. Son caballos. Pero suerte, suerte con eso. Creo que la vas a necesitar. Esta carrera está buena. Vamos a jugarnos un quiadito ya que tú te la apuntaste ahí y cógete uno contra él. Vamos a hacer algo. Yo voy a coger el mío y te lo cuarto. Ya. Dos juqueados. Doble. Ya está. Dos juqueados. Contra todo. Pero que confianza, brother. Es carrera. Así me gusta, mucha suerte. Oye, obviamente, usted tiene otro, usted que está viendo el programa. Que no, definitivo, ahí. Claro. Usted póngalo. Claro, no me digan, claro. Si no, lo quité porque Eric. Tacho, Eric, ese muchacho estaba allí. Que entonces me tumbó, me caí. Sí, te van a escribir, cogí fiado a nombre de Bay Heaven, ahora no tengo para pagar. No, eso lo hice yo, que yo soy un loco. No, y lo más que pasa es no ir al pan, no al viaje, ¿no? Pues o no, si no, cuando gane otro caballo, porque Antonio lo cobre de ahí. Que de hecho yo lo mencioné también, que pocas veces se ve esto, pocas veces, en el sentido de que lo hablé con Antonio cuando vino también, porque es un establo bien efectivo. O sea, que uno ve regularmente jinetes efectivos, pues hay una razón, el entrenador es efectivo y una razón, pero que un establo sea tan efectivo como el de Antonio, en verdad eso está bien brutal. So, suerte para Antonio también. Vamos para la sexta, esto se está acabando, gracias por estar ahí. 100 likes, si quieres mi productor, ya, no, 120. Vamos, dale tú, Yared. En lo que te piensa cuántos likes quieres. Aquí en la sexta tengo... El reto que vengan a mí. No, gracias por el reto, pero no. En no, pero esta no sexta carrera, como vimos, es la misma de la tercera, pero hay más... O sea, misma categoría, sí, misma sí, distancia, todo. Me gusta mucho la número 7, Reina Dorada, mi primer candidato. Va con Jorge Vélez, que sabemos que va a venir con hambre de... Como dice papi. Va a venir con hambre de va a ganar. Ganar todos los caballos que... No, es casi literal con hambre, pues es que hay que venir a cuadrar la caja porque tuvo un par de meses sin montar, o sea, hay que ganar. Correcto. Sí. Trabajó para la carrera anterior, el 854-1 del Gate, para esta no trabajó, pero no es algo que veamos que las demás estén todas trabajando. Y me gusta mucho el número 1 de segundo candidato, el Justy Khalil, viene de arriba, de 20.000, le llegó a 7 1/4 a Patriótica y mi nieta manda V. Que uno dice, ah, pero habían 6 caballos y llegó a quinto, pero 7 1/4 entiendo que hizo bastante mejor carrera de lo que tal vez se esperaba de ella. Va con Carrasquillo, es verdad que cuadra del 1, 1100, tiene que salir bien, pero pues estoy confiando en que con el 1 y el 7... Y sabiendo que mi niña Ponceña trabajó bien y viene de arriba, puede ser una amenaza, pero confío en el 1 y el 7. Sí, esa es una que puede ganar. 7 y 1. 7 y 1. ¿Qué te dice, Eric? Mira, Alvin, mi favorita es la número 1.
Yo creo que si saliera de afuera su opción fuera mucho más grande, pero esa última carrera fue bastante buena. En su penúltima ella venció a Miwa y a varias de las que van aquí. Creo que si tiene una buena partida, ella va a ser de las que va a estar peleando la delantera desde el santo inicial y con esa posición y la pista rápida, pues yo creo que le favorece mucho. Mi segundo candidato va a ser la número 7, Reina Dorada. Ahora viene, como ya ellos dijeron, con la monte Jorge Vélez. Viene a su tercera después del paro. Viene trabajada. No, este trabajo que tiene aquí fue para la anterior. Pero la posición, en estos grupitos, esta posición de afuera siempre es bien beneficiosa y pues por eso la doy de segundo candidato. Como tercer candidato tengo la número 5, Miwa. Es una yeguita que siempre trata, hace su aguaje, nunca llega a tiempo, pero siempre está ahí. Así que hay que considerarla. Y como un cuarto candidato tengo la número 3, mi niña Ponceña. Le dieron un parito de un mes y medio. Trabajó 38-51 del gate, que para este grupo es un trabajazo. Así que va a ser mi cuarto candidato y la tengo en el cuadro también. 1-7-5-3. Néstor. Sí, bueno, como primer candidato, el número 7, Reina Dorada. Estaba mirando aquí, parece que esta es una carrera condicionada para jockeys que no han ganado 12. Porque el más que ha ganado es Juan Carlos con 11, Juan Carlos Rodríguez. Y el hecho de que Yocho esté montando Yocho Rodríguez a mi nieta Noa y no Omis Adorno, pues me da a entender que es por eso. Me gusta mucho el 7, Reina Dorada, por lo que ya se ha expresado, sale por fuera, Jorge Vélez y todo lo que hemos hablado. Como segundo candidato, el número 1, Yosti Khalil. Yo creo que esa última es bien buena y tiene la anterior, también fue bastante buena, llegando a cuerpo y medio en la última, cuerpo y cuarto de Cuinera, ganándose a Miwa. La última dos carreras montada por Edwin Carrasquillo. Me preocupa el sitio de salida, el post, el puesto de salida, que es el número 1. Me preocupa también algo que uno a veces no lo toma tanto en consideración, yo creo que Eric sí lo toma en consideración. Es que Edwin Carrasquillo, por lo menos aquí, tiene de 97 montas, 2 victorias. Y esto no es un jockey de un 2%. De casi 100 montas ganar 2, este jockey es mucho mejor que eso. Parece que pues no está recibiendo oportunidades, porque inclusive él llegó ahí una semanita afuera hace un tiempo atrás. Y me parece que es mucho mejor jockey que eso. Creo que Moncho Núñez lo tuvo una vez y ganaba con él. Pues me gustaría, esta es la parte sentimental de esto, me gustaría que ganara el hombre. No lo conozco, pero me gustaría que pues tuviera su victoria. Aquí cada uno de los jockeys pues necesita llevar están trabajando, exacto, están trabajando y llevar su habichuela a la casa. Como tercer candidato tengo el 5, Miwa. Y como cuarto candidato estaba entre el 2, mi nieta Noa, y mi niña Ponceña. Pero finalmente me decidí por el 3, mi niña Ponceña, y van las 4 en el cuadro. Sí, el 1, el 3, el 5 y el 7. Esa es otra que tiene chance, mi niña Ponceña, mi nieta Noa, perdón. Sí, pero no sé. Mejoró bastante en la última. Sí, no, definitivo. Y fue con Omix. Con Yocho tiene sus chances, pero pues, hay que tener algún batazo para que esto pague. Y mi niña Ponceña, por lo menos el morning line de la pasada actuación es 20-1. Fíjate eso, esa no va a cerrar 20-1. No debe cerrar así, ¿verdad? Pero, pues. O sea, debe estar de la favorita. Mi niña Ponceña está bajando de grupos altos. Combativa, mira, ya está peleando con combativa, extrovertida. Sí. Yo sé que está llegando lejos, pero igual es un grupo demasiado duro. Nos vamos con 7-1-5-3, 7-1 en el caso de Jared, 1-7-5-3, que básicamente también lo que tiene Eric, esas 4. Gracias por estar ahí. Al final ponemos los cuadritos. Mira, y llegamos al clásico. ¿Eh? Perdóname, antes que pasemos al clásico. Quizás se están preguntando por qué por lo menos yo no doy a mi nieta Noa en mis selecciones, siendo la favorita del consenso y como una carrera tan buena como la última. Porque la realidad es que si ella repite, aquí no hay carrera. Pero volvemos al caso de Keep Dancing. Cuando un caballo lleva 2 meses sin correr y yo no le veo trabajo, a mí no me gusta. Puede ganar, puede ser el caballo que sea y que gane por toda la recta. Pero yo veo un caballo que lleve 2 meses sin briciar, no me gusta. Y esta yegua, pues... Al punto de poner 4 sin él. No me gusta. O sea, cambia de jockey también, montan a Yocho Rodríguez, 2 meses sin correr, sin briseo, solamente creo que le dieron 2 playazos.
Eso no. A mí no me gusta por ninguna. Digo, cada entrenador tiene su libro. Claro. Eso, y eso se respeta. Los entrenadores aquí, ninguno tenemos el libro igual. Todos entrenamos de una manera distinta y vemos las cosas de manera diferente. Pero en mi caso, no me gusta por esas dos razones. 2 meses sin correr, no ha trabajado y cambiaron de jockey. Ok. Sí, tiene sentido. Que by the way, no es condicionada de jockey. No. Da casualidad que ninguno ha ganado 12. Sí. Todavía, pero no es condicionada de jockey. Bueno, vamos para el clásico. Llevamos un rato aquí, así que gracias por estar ahí. Gracias a ustedes por verdad, por haber sacado el tiempo también. Gracias a ti por invitarme. Vamos a pasar contigo, Lester, en el clásico. Gracias. Gracias a Mateo también. El crédito, tiene que aparecer el crédito también por nuestro productor. ¿Qué te gusta en el clásico, Lester? Pues vamos. Estoy buscando un datico aquí. 2, 3, 4. Cualquiera diría que viene a que soy el agente Jorge Vélez. Es la cuarta, el cuarto caballo que voy a jugar Jorge Vélez mañana. Hoy en el clásico vuelve Candive. Y mi favorita es Lofty Dana. Espero que no haya dejado 1:13-1 cómodo con Jorge. Anterior a eso tuvo un playazo y anterior a eso, 3 días antes, 1:24 del gate, 1:16 3/5 y 1:47. O sea que le dieron la milla con Jorge Vélez también. Así que yo creo que está bien fiteada para esta. La vuelve a montar él. Él cuando estuvo fuera, pues la montaba Juan Carlos Rodríguez y Ochoa. Yo creo que él la conoce súper bien. Así que yo creo que mañana Cristian Díaz, Cristian Díaz se pesa, no sé si el vacilón que has tenido con Cristian, ¿verdad? Wow. Que le llamas el salado o algo así, pero yo creo que Cristian bueno se pesa. Qué bueno que lo dices tú, Lester. Yo no digo que sea el salado. Qué bueno que le dices salado a Cristian Díaz. No, yo no digo que sea el salado. No, no digo que sea el salado, pero que yo creo que mañana tiene, hoy tiene ese clásico, sí, no, se apunta ese clásico ahí. Obviamente no lo voy a jugar sola, porque pues hay dos que... Hay una como Medialuna, el segundo candidato es Medialuna, que siempre da su mejor esfuerzo. Su trabajo para después de haberse suspendido el clásico, pues no sé si fue que Raymond la trabajó más para mantenerle condición, no le exigió mucho, tiene 49 del gate y 1:13, ese es un gran trabajo. Buenísimo, muchacho. Pero el otro, el más reciente, 51-1 y 1:42 cómodo, que ese pues ya Eric nos podría decir si ese trabajo pues para qué es que se hace. Y como tercer candidato, y lo hago realmente, no porque la yegua me guste, pero es que lo que hace Juan Carlos Díaz, para los fanáticos y los haters, para el grupo que sea, lo que hace Juan Carlos Díaz pues es bien difícil hacerlo por otro. Los otros días ganó una sexta carrera que ni yo lo vi ganar. En la repetición y todo, yo no sé cómo llegó y llega. Así como llegó con Centinela y lo hemos visto llegar 6,000 veces ya de esa forma, pues yo se me hace difícil que uno se caiga en Juan Carlos Díaz y el mago Ramón Morales en ese clásico. Así que en orden de preferencia 3, 5 y 1 y las 3 van en el cuadro. ¿Sabes que a veces yo me pregunto por esa línea? Yo, Andy Hernández estará empezando a caerle mal Juan Carlos, porque los otros días volvió a cogerlo en la raya otra vez, el viernes. Sí. Con Sweet 79. Sí. A seguir. Tenía un cabecita por uno ahí. No, y lo agarró la meta. No, Juan, tú, la que tú dices heroica. Que cogió a la cross. Ah, la cross. Pero muchacho. Es muy duro, Juan, muy duro. 3-5-1, entonces tú dices, Lester. Yare, ¿qué tú dices? Aquí me gusta mucho Medialuna. Tengo mi hija mayor, tiene 1 año y medio, se llama Luna. Yo, todos los del Madeco me he dado cuenta, no sé si tiene una hija, nieta o algo que se llame Luna, porque tiene varios caballos con ese nombre. Ah, ¿verdad? Luna especial, Luna, sí. Es verdad. Todos los juegos. Super Luna. En este caso es, más por suerte, digo, normalmente en algunos casos por el nombre, que es más bien el factor suerte. En este caso la veo como la favorita del evento. Se lo merece, sí. Que se lo merece. Tengo el segundo candidato a... no sé, ¿verdad? No soy adivino, no sé cómo termine. Aquí es que está mi aviso de embargo, que Hacienda venga a tocarte la puerta. Ay, con el número 6, Charge Account. Qué nervios. Juan, Giancarlo Díaz está montando súper bien, es verdad, cerró de favorita en la anterior y perdió al NEC de Always Comerío y Golden Grand. Viene con 2 semanitas más que los demás de descanso, pero está trabajando. De verdad no sé exactamente qué exactamente me gusta, pero muchas veces veo el programa y el primer caballo que veo
me da suerte. No, viste a Count y pensaste rápido en el trabajo. Ah, puede ser. Eso pudiera ser, pudiera ser eso. Y de tercer candidato tengo a Lovely Dana. Ahí pues, debato con papi que pues, si Juan Carlos me quiere tumbar, pues, que me tumbe. No me gusta Lady Frost, prefiero a Lovely Dana. Sí. En Keep Dancing y ahora con Lady Frost. Que te tumbe Juan Carlos, así retando, mira Juan, que me tumbe. Es juego arriesgado, sí. A veces yo digo, Dios mío, ese caballo en línea. Y muchacho. Los otros días hicimos 6 y él jugó a mí solo. Yo lo miraba y decía, solo. Se lo montó Juan. Solo. Y Dios, se regó y cerró el favorito, pero tenía 8 puntos nada más. No pensé que fuera a cerrarle favorito, pero se Sí, no, es Juan. Juan se comanda mucha atención. Son 5, 6 y 3, ¿verdad? Tú dices, Jared. Sí. Y los 3 en el cuadro. Correcto. Eric. Mi favorita va a ser la número 1, Lady Frost. Déjame hacerte una pregunta, mala mía, para que lo lleves también por ahí. Este clásico estaba supuesto a correrse hace como un mes. Sí. Tu favorita es Lady Frost, pero me gustaría que me hablaras tú como entrenador, si tú crees que eso, el hecho de que ella estaba en ready para aquel día, se atrasó un mes, eso altera obviamente los planes de entrenamiento. ¿Cómo tú ves esa vuelta con relajo? Obviamente, pues todo el mundo estaba molando para aquel día, pero nada, correr el entrenamiento, correr el plan de entrenamiento. O sea, que no afectaría tantísimo como tal. Ok. Ay, porque pensé como que, bueno, ya estaba ready aquel día, pero ya después de eso como que... Sí, pues, manténla ready para el party. Exacto, ese es tu trabajo. Ese es el trabajo de uno. So, Lady Frost es tu favorita. Sí, es mi favorita. Pues Media Luna la viene a derrotar, pero el hecho de que el establo Sonata lleva 2 ejemplares y van a la parte afuera de Media Luna, pues me hace escoger de favorita a la número 1 Lady Frost. Sonata lleva 3. Dos por fuera. Por eso, 2 afuera de Media Luna. Juan Carlos en estos eventos clásicos. Él parece que ve la cifra en el total y dice, espérate, que aquí hay que usar las espuelas, el casco, el fuete, hay que usar todo. Y pues va a ser mi favorita. Mi segundo candidato va a ser la número 3, Lovely Dana. En la última yo creo que estaba, no sé, la vi un poco pesada. Regresa con la monta de Jorge Vélez, que es el jockey que la conoce, la ganó varias veces y viene bien trabajada. Y es la otra yegua que se puede aprovechar de una fuerte lucha, quedarse a mitad de grupo y hacer su movida. Y mi tercer candidato pues va a ser la número 5, Media Luna. La escojo como un tercer candidato por lo que ya mencioné al principio, por el hecho de que el establo Sonata lleva 2 ejemplares más que tienen velocidad. Y entiendo pues que van a tratar de hacerle la vida imposible a Media Luna para usar a Lady Frost, que debe ser su carta fuerte para tratar de ganar este evento. En mi cuadrito tengo las 3. Ya estamos. 1, 3 y 5. Sí. Bueno, tenemos que ir ya rápido, que llevamos un rato aquí. Gracias por haber estado aquí, de verdad, que se repita. Lester Sánchez, Jared Sánchez del Fantastic Four. Fantastic Four, y obviamente pues mucha suerte de aquí en adelante. Gracias, Lester, por estar aquí. No, gracias a ti, Alvin, por la invitación y a Eric, ¿verdad? Pues, obviamente queríamos venir con él. Claro. Y, y nada, pues, como les conté, nosotros somos unos fiebrú, nosotros vemos las carreras como si fuera un programa de televisión. Pues, aunque no juguemos ese día, vamos a ver como quiera. Y pues lo que nos gustaría es que el hipismo de Puerto Rico eche para adelante. Me gustaría volver a ver el hipismo del 80, a ver a los Early Road y versus Dancer, que todavía se me paran los pelos con la narración de Norman del Clásico del Caribe. Y cómo llegar a eso, pues las autoridades sabrán, pero nosotros merecemos un hipismo de esa categoría. De estar de tú a tú con países gigantes como Venezuela y México. Tenemos un hipódromo, y esta me la quiero sacar del sistema, tenemos un hipódromo, no, a lo mejor ibas a pensar que iba a ser otra cosa. Hay situaciones que deben mejorar aquí, pero cuando yo fui a ver el hipódromo, último clásico que vimos, el hipódromo de Panamá, nosotros tenemos un hipódromo, comparado con aquel, las facilidades, espectacular. Claro, se puede decir. O sea, no hay comparación. Con la Rinconada nunca he ido, lo que he visto de la Rinconada es que tiene hasta mármol, que es un hipódromo espectacular. Y yo sé que la hípica venezolana es extraordinaria de toda la vida. Ha habido hasta series y novelas y todo de hipismo en Venezuela. Pero yo creo que todo hípico lo que quiere es lo mejor para esto, sean los que se le ve criticando, que yo hago mucha crítica en las redes. O los que están acá adentro, todo el mundo quiere lo mismo, todo el mundo quiere que los premios aumenten, que se juegue más, que volvamos a tener la gloria que antes teníamos en los 80. Pero las autoridades tienen que encargarse de eso.
y de esa forma pues mantener una industria que mantiene a mucha gente buena y mucha gente humilde con el sudor de su trabajo aquí. No es una industria cualquiera, no es algo que se pueda cerrar como pasó en Calder y que no pase nada. No, eso no puede ocurrir en el Repim. No, que no pase eso, no pase nada. Así que sí, y la realidad es que concuerdo con lo que dice. Nosotros tenemos unas facilidades, un hipódromo súper lindo. Obviamente usted lo compara, mira, con el Kentucky Derby, cuando ve el Kentucky Derby, mira como Puerto Rico, ¿no? Es el Kentucky Derby. Claro. Sí. No, nosotros de verdad. Hay unas cosas, Alvin, a título personal, hay unas cosas que hay que mejorar. Obviamente sí, las críticas que han hecho los jockeys pues son válidas, los mismos entrenadores pues tienen sus críticas. Me parece, y esto es algo, vuelvo y digo a título personal, que aquí hace falta mucha unión de propósito. Sí. Si aquí los diferentes componentes no se unen, pues no va a ocurrir nada positivo. Tanto los entrenadores, los jockeys, los dueños, habiendo dos grupos por cada uno, pues no creo que se logre mucho. Lamentablemente, porque se lo dice un hípico de muchos años, como mi gran hermano Alexander Ortiz, que debe estar viendo, ¿no? Y pues somos hípicos de esos que yo quiero que me pongan en la caja de muertos un rayecito para seguir escuchando las carreras, porque yo no sé lo que va a haber en el otro lado, ¿verdad? Claro. A lo mejor hay un hipismo allá también. Hay carreras, sí. Seguro, así que por lo menos para estar pendiente cuando Fantastic Four hagan un clásico y yo esté allá, pues para que estén. Va a celebrar. Así que yo creo que pues, debemos aunar esfuerzos y este pueblo cuando se une logra cosas. Pues unámonos, no seamos diferentes a otras nacionalidades, ¿verdad? Que se logran unir. Perfecto, y tú ya, unas últimas palabras, Alexis, gracias por estar aquí también. Muchas gracias, espero que se repita. Sí, y yo ser más fluent, no sé cómo hacerlo. No, hiciste bien. Lo importante es que haga seis. La gente va a recordar más si hiciste seis que si tuviste fluent. No, y recuerden, mi Mr. Queen contra el mayor por Titan, pongan ahí, si yo estoy loco. Borracho salgo yo mañana, digo, vamos a ver. Y que gane el mejor en el clásico. Sí, definitivo. Eric, gracias por estar aquí siempre. No, gracias a ti por una invitación más. Yo pensé que ya me habían botado de sin Gringola. Pero ya pues me trajo de regreso, me sacó de. Me compró en venta privada, parece. Y nada, saludo a todos ustedes, mucha suerte, bendiciones y nada. Deseándole el mejor de los éxitos a todos ustedes y a los muchachos participantes en el clásico. Suerte en la quinta. Gracias a la gente, nada, y gracias a Luis productor, que no se me olvide, estado el mío. Gracias a la gente y los cuartos vienen por ahí. Gracias, suerte. Los productores son aquí. Gracias.